Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del cristianismo en sus primeros 1000 años, toda esta etapa que le tomó al cristianismo desarrollar toda la teología y pensamiento que va a formar parte o a encontrarse en el pensamiento cristiano en el tiempo moderno. Y estuvimos viendo en el vídeo anterior acerca de un momento importante, crucial, que realmente catapultó el cristianismo en las dimensiones del Imperio Romano, y hago referencia al momento en que el emperador Constantino el Grande abraza el cristianismo y le da preferencia por encima de otros cultos. Es importante apuntar que esto va a marcar un hecho muy significativo, porque ahora recordemos, además de que el emperador, en este caso Constantino, y luego los que vendrán luego, van a también tener manipulación o van a poder entrometerse en los asuntos religiosos y de doctrinas en cuanto o dentro del cristianismo que está desarrollándose. Recordemos que esto es todo un movimiento que sale del judaísmo y que poco a poco va creando sus propias doctrinas, sus propias creencias, y que toma muchísimos siglos, pero ahora incluso los emperadores tienen potestad, como vamos a ver en el caso de Constantino y en el caso de los que le van a suceder. Vamos a ver de que la religión griega y romana en la antigüedad formaba parte, en este caso, del Estado, era algo cívico. Pero en el caso del cristianismo, podríamos decir que era como una sociedad independiente, en el sentido de que sí, estaba el imperio, pero las comunidades cristianas se regían por las normas, en este caso, de los principios bíblicos, etc. Y ahora va a ser diferente, porque con el tiempo el cristianismo también va a empezar a tomar funciones cívicas y de Estado, y la pertenencia, en este caso, a la comunidad cristiana va a implicar la lealtad incluso a los reyes, emperadores, etc., etc. Por tanto, va a tomar una función política, gubernamental, con el paso del tiempo, hasta el punto de que hoy día el Estado Vaticano, de hecho, ya lo dice el nombre, es un Estado, es un gobierno, y además es también el centro, en este caso, de la Iglesia Católica, que es de donde se desprenden todas las demás religiones cristianas y el pensamiento, del pensamiento occidental. Por tanto, vamos a tener entonces de que también van a surgir diferentes debates y teologías internas dentro de la Iglesia, y esto va a dar lugar al tema que vamos a analizar en el vídeo de hoy, y que fue algo muy importante. Hago referencia al Concilio de Nicea del año 325 y lo que significó este concilio, por qué hubo este concilio, los debates que hubo entre los diferentes obispos. Surgieron diferentes enfrentamientos entre no solamente obispos contra obispos, sino también contra creyentes, un montón de ideas en cuanto a la figura de Jesús y en qué lo estaban convirtiendo en este caso. Habían diferentes comunidades, no había una sola doctrina, ya menciono que no había nada establecido como tal de un credo o de una creencia establecida, sino que habían diferentes comunidades con diferentes opiniones acerca de quién fue Jesús, acerca de la figura de Jesús, porque recordemos que es un movimiento que se está creando, y por tanto había diferentes comunidades cristianas con diferentes opiniones. Unos decían que Jesús era un hombre 100%, un ser humano. Otros decían no, Jesús era Dios. Otros decían no, Jesús fue Dios y hombre al mismo tiempo. Otros, como los gnósticos, decían no, Jesús era al parecer una especie de hombre iluminado que vino a dar un mensaje, y era como si fuese un fantasma que andaba por la tierra. Por tanto, estamos viendo que había diferentes comunidades con diferentes interpretaciones de quién fue Jesús, y al final nadie se ponía de acuerdo ni sabían entonces quién fue realmente la figura de Jesús, al hombre que supuestamente decían seguir. Y al no ponerse de acuerdo, ahí vienen los problemas de teología, los problemas de debate, y vienen los enfrentamientos, ya les mencionaba, entre los obispos. Y vamos a tener entonces de que va a haber pasajes en las escrituras que van a dar pie a estas diferentes confusiones. Una creencia o una alegoría fundamental del cristianismo es el hecho de que se afirma de que es una religión monoteísta. Y tenemos como cita diferentes textos, recordando ya que la figura de Jesús, por supuesto, un judío, Pablo también un judío, pero encontramos en los textos del Nuevo Testamento una serie de versículos que parecieran
interpretarse de manera contradictoria y que den pie a diferentes formas de comprensión en cuanto a la figura de Jesús. Tenemos, por ejemplo, el caso de un versículo donde Pablo dice de que se designa a Jesús como el Hijo de Dios. Es el término que se le da de acuerdo al poder del Espíritu, dice el texto en Romanos 1. También encontramos un texto un poco problemático, probablemente el más problemático de todos en cuanto a este respecto, es el que aparece en el Evangelio de Juan, donde se traduce de diferentes maneras y una de esas versiones dice: en el comienzo era la palabra, o el logos, en griego. Y dice el texto, y la palabra, dice, estaba con Dios y la palabra era Dios. Este texto se ha traducido de diferentes maneras. Algunos dicen, se traduce al final, era un Dios o venía de Dios. Ese no es el punto. El punto es como lo entendieron las primeras comunidades cristianas de aquella época. Y al parecer aquellos primeros cristianos, gran parte entendía que estaba afirmando de que Jesús y Dios eran la misma persona. De hecho, no solamente gran parte de los cristianos al parecer creían esto, sino que los no cristianos que observaban a las comunidades cristianas dejaron escritos donde dicen, no podían comprender cómo ellos seguían a un hombre que llamaban Cristo y que lo adoraban como si fuese Dios. Es muy interesante que tenemos esta fuente y de ahí van a surgir los diferentes debates teológicos de los obispos. También algo que quiero apuntar aquí es que recordemos, ya lo hemos analizado, y es que estos obispos, estos padres de la iglesia como Tertuliano, Orígenes, entre otros, recordemos que habían sido educados en el pensamiento griego, en la filosofía griega, eran realmente mentes brillantes y que podían innovar, y todo ese conocimiento griego lo aplicaron a esta interpretación de los evangelios, a la filosofía de la filosofía de Aristóteles, de la filosofía de Platón. De hecho, estas palabras que utilizaron tanto en este comienzo como en los diferentes concilios, luego cuando van a debatir otros problemas de las famosas cristologías, utilizan términos estrictos que vienen de la filosofía y de las escuelas filosóficas como los estoicos. Por ejemplo, este término que se utiliza de logos en griego es el mismo término que los estoicos utilizan para hacer referencia a la palabra o a Dios. Por tanto, cuando analizamos y cuando alguien que haya leído las fuentes y los diferentes debates, los manuscritos originales sobre estos debates cristológicos, se percatará de que los términos que utilizan, como logos, ousía, homosos, entre otros, son términos griegos que vienen del pensamiento filosófico y que los cristianos toman estos términos para explicar los diferentes conceptos de creencia que van a ir desarrollando. Y es muy interesante otra vez cómo aplican este pensamiento griego a la interpretación de textos bíblicos. El hecho es que vamos a tener entonces que va a haber este diferente punto en cuanto a creencia de quién fue realmente la figura de Jesús. ¿Qué era Jesús? ¿Era hijo de Dios? ¿Era Dios? ¿Dios encarnado? ¿Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Un fantasma por la tierra como creían algunas comunidades cristianas del comienzo? Y todo esto va a dar lugar a diferentes enfrentamientos, ya les menciono, y de hecho muchos padres de la iglesia dejaron escritos desde Alejandría hasta el norte de África. Tenemos los escritos de Orígenes y de Tertuliano, como ya les mencionaba. Y es el hecho de que si decían de que Jesús era Dios, entonces esto contradeciría la creencia del monoteísmo que afirmaban los cristianos, de que Dios es uno. Tomando como base el principio del judaísmo y partiendo de que el cristianismo es una derivación del judaísmo. En el judaísmo Dios es uno y uno significa uno. No dos, no tres, no uno con tres esencias, como veremos luego con la Trinidad. Uno es uno y nada más. Pero ahora esta afirmación de que Jesús, además de ser hijo de Dios, también es Dios, ya crea aquí un problema. Y parecería ser que los cristianos tendrían dos dioses o tres dioses. Y vamos viendo aquí que todo esto va a crear conflictos entre ellos mismos, porque los problemas son entre los mismos cristianos que creen diferentes cosas. Y vamos a tener entonces de que una figura muy importante que se va a levantar es la figura de los famosos arrianos, con Arrio, este presbítero, que se nos dice que de hecho venía de Libia al parecer, pero estaba asentado en Egipto, en Alejandría, y vamos a tener
de que Arrio, que en realidad era un sacerdote, presbítero, se nos dice de que era, por supuesto, bien educado, capacitado, y la enseñanza de Arrio era, en este caso, de que sí, Jesús era hijo de Dios, pero no era Dios. Dice Arrio que él tenía una especie de casi medio divino, una divinidad, se le daba una posición elevada, pero el Padre seguía siendo superior a la figura de Jesús. Y de hecho, según la creencia de los arrianos, el Hijo había sido creado, el Padre no había sido creado. Y si el Hijo había sido creado, como mismo fueron creados los ángeles y demás, no podía ser en este caso igual que el Padre. No podía ser Dios en este caso, sino una especie de deidad inferior. El asunto con Arrio y los arrianos es que, porque arriano es como se va a llamar luego el movimiento de las personas que tienen este pensamiento, el asunto con ellos es que querían preservar la unidad de Dios, como un Dios único, una religión monoteísta, pero al mismo tiempo querían darle una especie de veneración a la figura de Jesús, o el Cristo como lo llaman, porque estamos viendo que ya esta figura del Cristo ya no es el Jesús histórico, sino es el Cristo que se está construyendo. Es la figura ideal, el Salvador, es un Mesías que se le van poniendo encima una serie de características, atribuciones y cualidades, hasta el punto de que ya no era un hombre, ya no era un maestro, ya no era un rabino, ya no era un profeta, ya no era solamente el Mesías, ya no era solamente el Hijo de Dios, ya era Dios mismo para muchas comunidades. Y en el caso de Arrio, aceptaba parte de esto, pero no aceptaba que Jesús fuese Dios. Y este es el Cristo que se va a ir transformando y que se va a ir aceptando con el paso del tiempo en las diferentes comunidades cristianas hasta el día de hoy. Y muy diferente otra vez al Jesús histórico. Pero el asunto es que Arrio fue enseñando un poco esta enseñanza. El obispo suyo allí en Alejandría, llamado Alejandro o Alexander, también se le llama, lo dejaba predicar así hasta que Arrio tuvo un enfrentamiento con otro de los miembros de la iglesia, y aquí ya se tuvo que intervenir Alejandro, que era el obispo en este caso de Alejandría, e interviene en la disputa y se percata que las ideas de Arrio son peligrosas, porque Alejandro en este caso razonó lo siguiente: si Cristo no es Dios, hay un problema. Porque si Cristo no es Dios, entonces significa que no es el creador de todo lo que existe y no puede redimir a la humanidad del pecado. Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y de ahí que a Cristo se le atribuyan estas cualidades, porque se le dice que es Dios de acuerdo a la creencia cristiana que se va a desarrollar luego, no al principio. Vamos a tener entonces de que aquí se desarrolla un concilio en el año 318, y se decide condenar a Arrio por herejía. Pero esto no hizo más que comenzar. La cosa estaba poniendo caliente dentro de las comunidades cristianas. Y vamos a tener entonces de que los diferentes obispos del este, de occidente también, las diferentes comunidades de habla griega, empiezan a levantar diferentes opiniones. Porque se percata todo el mundo aquí que no hay una sola creencia. Que aquí todo el mundo cree diferentes cosas y hay que ponerse de acuerdo, hay que debatir ahora. Son problemas realmente importantes en cuanto a teología, porque además hay otro misterio que es todo lo que envuelve a esto. El asunto es esta creencia de que Dios se encarna en la figura humana de Jesús. Por tanto, es como decir que Dios vino a la tierra hecho un hombre. Un pensamiento que jamás pasaría, por supuesto, por la mente de ningún judío, ni pasó por la mente de los primeros seguidores de Jesús ni de los apóstoles, porque es algo impensable dentro del judaísmo. Tal creencia no existe. Tal pensamiento solo existe en las religiones paganas, griegas, y de luego en las religiones romanas, donde tenemos este tipo de creencias y dioses encarnados en la tierra, no en el judaísmo. Por tanto, esto es lo que ahora se está desarrollando dentro de la teología cristiana. Y no es difícil de comprender, porque recordemos que son todos estos gentiles que entraron al movimiento, que vienen con la religión griega, con la religión romana y con todo este tipo de ideas de la filosofía y del pensamiento griego, y que la están aplicando y moldeando en una nueva religión. Por tanto, estas ideas se han infiltrado dentro de este nuevo movimiento que lo conocemos como el cristianismo, o que está en desarrollo. Vamos a tener entonces de que
Se empiezan a los obispos unos con otros, mandándose cartas unos a otros, apoyándose unos a otros, unos en contra, otros a favor, con diferentes teologías. Y vamos a tener de que se están debatiendo todo estos, en estos concilios, estas diferentes ideas. Y vamos a tener que desde el siglo IV, cuando se desarrolla el concilio que vamos a analizar más adelante, el concilio de Nicea, pero desde el siglo IV hasta el siglo VI, van a ocurrir más de 250 concilios donde se van a debatir diferentes aspectos importantes de la cristología y de las creencias cristianas. Aquí es donde es el gran caldero, donde se van a empezar a cocinar todo este tipo de ideas, y es lo que ahora se va a definir en lo que hay que creer y nada más. Y es interesante apuntar que mientras estaban todos estos debates internos en la iglesia, por otro lado, Constantino estaba enrollado en problemas del Estado. Y es que estaba todavía en conflicto ahora con el otro emperador, el emperador del este, en caso de Licinius. Llega un momento en que se enfrentan los dos ejércitos y vamos a tener que en el año 324, el 24 de septiembre, las tropas de Constantino con su hijo Crispos al frente se enfrentan a las tropas de Licinius y Constantino sale victorioso. De esta manera, pues tiene un control importante del Imperio Romano. Y de hecho fue alabado por los cristianos como un gran triunfo. Constantino realmente una figura amada ahora por los favores que le daba a los cristianos. Y tenemos entonces de que cuando Constantino está celebrando la victoria en campos políticos, se entera de aquellos debates que están andando dentro de la iglesia y los diferentes conflictos que hay ahora. Así que, ¿qué hace Constantino? Por primera vez comienza a meter la mano en los asuntos de la iglesia y a manipular los resultados de diferentes concilios, como vamos a ver luego. Sucede entonces que Constantino manda una delegación encabezada por el obispo Osius, que era el obispo de Córdoba en España, lo envía a Alejandría en Egipto para que, en este caso, Alejandro, el obispo de Arrio, pues las cosas se calmen allí. Al parecer, como que aquello no se calmaba, Constantino no entendía, porque para Constantino aquello no era tanta importancia, que se arreglase y ya está. Pero que tenía que solucionarse el problema de la divinidad ahora, el dios en que estaban creyendo, que no sabían ni qué en este caso pensamiento claro tendrían de Dios y de la figura, en este caso, del Hijo, de la figura del Cristo que que se había formulado. Tenemos entonces que Constantino se puso impaciente. Dijo, no se ponen de acuerdo, yo voy a poner manos en el asunto, porque como él mismo dice, tenemos que cuidar de nuestros asuntos. Dice el texto que Constantino hizo algo que hasta este momento nadie había hecho. Puso tanta presión hasta el punto que él mismo convocó un concilio llamando a los diferentes obispos de diferentes partes del imperio a que viniesen y se reunieran, y él mismo iba a estar allí tomando parte en este concilio. Esto es algo que jamás había ocurrido hasta ese momento, porque estamos viendo que el emperador se está inmiscuyendo en asuntos religiosos y es una movida también política. Por tanto, los concilios eran problemas de teología entre los religiosos, los obispos, pero que el emperador ahora esté tomando cartas y que tenga la autoridad de convocar concilios eclesiásticos, realmente no se había visto tal cosa. Y de hecho, lo que Constantino hace, senta las bases para futuros emperadores que van a hacer lo mismo que Constantino, van a llamar concilios y van a manipular las diferentes acciones y resultados de estos concilios, apoyando bandos y en contra de otros. El hecho es de que ya estaba planeando de hecho otro concilio por los obispos en la ciudad de Ancira, lo que sería Ankara en Turquía, en el año 325, porque ellos querían allí festejar la victoria de Constantino sobre Licinios y debatir también el asunto de la Pascua cristiana, porque no se acababan de poner tampoco de acuerdo cuándo celebrar la Pascua cristiana, no había fecha fija tampoco. Y cuando Constantino llama a este nuevo concilio, pues tienen que obedecer la orden del emperador. Y cambian la sede y deciden celebrar el concilio en la ciudad de Nicaea. Lo llaman Nicea en castellano, una ciudad que está cerca de Nicomedia, donde el emperador también tenía su sede. Y tenemos entonces de que allí Constantino planeaba tomar parte de los mismos procedimientos.
Sucede entonces que vienen obispos de diferentes partes del imperio, de las comunidades de habla griega, que eran la mayoría, vienen de las comunidades de Siria, vienen de hasta de Francia, vienen de Italia, vienen de España, porque Osius, en este caso el obispo de Córdoba, es el que estaría presidiendo el concilio. Y tenemos entonces que vienen hasta de Persia, de Armenia, vienen diferentes obispos de diferentes partes a debatir este gran problema teológico. Sucede entonces de que se nos dice de que todos los gastos estaban pagos. El emperador le pagaba todos los gastos de viaje, la comida allí, el alojamiento, todo. Corría por el estado. O sea que estaban bien, se puede decir, los obispos aquellos. Se nos dice entonces de que esto propició que con el paso del tiempo los obispos se convertirían en figuras políticas, porque ahora la iglesia y el estado se conectarían. Y habría una unión, un matrimonio entre iglesia y estado que no se va a romper hasta fechas recientes, donde se hizo una separación de iglesia y estado. En la antigüedad, con esto que estamos viendo aquí, vemos esta conexión del cristianismo en asuntos de estado y de hecho los obispos como figuras políticas. Y vemos luego después que el emperador, que le vuelca todos los recursos de un poderoso imperio romano, con dinero, con todo lo necesario, esto va a crear también luego corrupción y conflictos dentro de la iglesia y un montón de cosas que serán temas de otros vídeos. El concilio se llamó para celebrarse en junio del año 325, y dice el texto que se reunieron los obispos a ambos lados y estaban allí sentados esperando que el emperador entrase. De momento el emperador entra y dice Eusebio que entró resplandeciente, dorado, como uno de los ángeles de Dios, dice el texto. Y se sentó en el medio, presidiendo el concilio, habló en latín y pidiendo que no hubiera discordia, sino que se estableciese el asunto con paz. Y luego dice el texto que comenzaron los debates, unos del lado de Arrio, otros en contra de Arrio, unos contra otro. La gente empezó, no tenían creencia base, o sea, un credo de fe, de lo que todo el mundo creía en acuerdo, sino que cada cual creía diferentes cosas, como ya hemos examinado. Y esto no solucionaba nada, no solucionó el conflicto, no solucionaba el asunto, y Constantino estaba ya también un poco molesto de que las cosas no avanzaban, porque tomó meses. Y aquellos tíos estaban a las expensas del Estado, gastándose el dinero. El asunto es que estaba saliendo un poco costoso todo a Constantino, hasta que Constantino se reúne y le dice, o se ponen de acuerdo, o aquí vamos a tener que tomar medidas. Dice el texto que en menos de 24 horas el concilio tomó una decisión y se llegó a un resultado inmediato en cuanto a la figura de Jesús. El asunto es que se determina que Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, y se introducen una serie de conceptos nuevos, como el concepto de la ousía y el concepto de homoousión. Términos que no están dentro de las escrituras. Es cierto que utilizaron términos y palabras de las escrituras cristianas para aplicarlo en el concilio, pero ellos que pensaban que en un momento, bueno, va a ser fácil, vamos a traer las escrituras y vamos a leer lo que dicen los textos bíblicos y vamos a ver, está todo clarito. Ese no fue el caso, porque cuando traían los textos bíblicos, los textos bíblicos se pueden interpretar de diferentes maneras, y los obispos lo interpretaban cada uno de diferentes maneras, y de ahí los conflictos que había. Lo mismo que ocurre hoy, por ello es que tenemos diferentes grupos cristianos que todavía hoy siguen surgiendo, porque cada cual interpreta los textos de diferente forma y cada cual cree poseer la verdad. Y este es el conflicto que había en la iglesia, hasta que Constantino pone presión y en menos de nada se llega a un acuerdo. Sucede entonces que se introdujeron dos términos nuevos. El término de la ousía o sustancia en griego, o ser, sustancia o ser es el término de ousía, y el término homoousión, que significa de una sustancia o ser. ¿Qué significa todo esto? Vamos a explicarlo ahora. El hecho es de que en cuanto a la relación del hijo con el padre, los arrianos, recordemos, creían que el hijo había sido creado de la nada. Por tanto, no era Dios, sino que era inferior a Dios en este caso. Pero recordemos que el texto de Juan como base se toma y dice que en el comienzo se dice que estaba la palabra y la palabra venía de Dios. Una de estas traducciones que se hace, se traduce de diferentes maneras, pero una de estas que se acepta dice que venía de Dios, significa, y tomando como base otro texto que era la estampa de Dios, dice otro texto en Hebreos,
¿Qué dicen entonces los obispos del Concilio de Nicea? Dicen lo siguiente. Dicen que esta expresión, ousía, que viene de la sustancia del Padre, o sea, que el Hijo viene de la sustancia del Padre, dice el texto. Y que además el Hijo es engendrado del Padre y por tanto deriva su existencia del Padre. Esta es una de estas características del término ousía que se introduce. El segundo término, homousión, es un término, en este caso, que se compone de dos palabras, ousía y homo. En este caso, está diciendo que es de la misma esencia del Padre, en este caso, porque en este caso, homo significa igual, mismo. Por lo tanto, está diciendo que el Hijo es de la sustancia igual o la misma sustancia del Padre. Está diciendo lo que implica esto. Por tanto, para tenerlo más claro, ¿qué están implicando estos dos términos que se introducen? Ousía y homocio, en este caso, homocion. Está diciendo no solamente que el Hijo viene de la sustancia del Padre, sino que el Hijo es la misma sustancia que el Padre. Y por ello es lo que mencionamos. Se determina entonces que el Hijo es Dios y hombre al mismo tiempo. No solamente viene, sino que es, dicen los padres o los del Concilio de Nicea, es la misma sustancia que Dios. Por tanto, el Hijo es Dios, dice el Concilio de Nicea. Y en este respecto se agregaron otros anatemas también, donde ahora aquellos que creían de manera diferente, anatema significa se le excomulgaba, se le echaba, se condenaba fuera de la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Por tanto, es una amenaza también, el que no aceptase aquello sería declarado anatema. Y vamos a tener entonces que se crea esta nueva doctrina que se ha desarrollado aquí y que no estaba muy clara, de hecho, que conocemos como el famoso Credo de Nicea. Esto es ahora realmente en lo que hay que creer. Se determina entonces, la mayoría de los obispos votaron a favor del credo este. Arrio, por supuesto, votó en contra, porque no creía en esto. Hubieron otros que apoyaron a Arrio, unos que no estaban tan de acuerdo del todo, pero se pusieron de acuerdo del lado de los de Nicea. Otros que no estaban ni de Arrio ni del otro y criticaban, de hecho, esta invención del Concilio de Nicea. Decían algunos, y cito textualmente, otros que obispos decían que esto era una innovación peligrosa dentro de la enseñanza cristiana porque no venía de las escrituras ni de la tradición cristiana primitiva, decían unos obispos. En resumen, a Arrio se le dio dos opciones, Arrio y los que andaban y los que lo apoyaban. O firmas el credo, aceptando el credo de Nicea, o elige el exilio. Arrio, de manera honrosa, en este caso, escoge el exilio. Y vamos a tener de que, por primera vez aquí tenemos un asunto importante, es que en la Iglesia se ha reunido en diferentes obispos de diferentes partes del imperio y como un todo han tomado una decisión en lo que ahora se tiene que creer. Ya olvídense de las diferentes opiniones, ahora se debe creer en este credo. Y este es el credo que se conoce como el Credo de Nicea. En este concilio se debaten además otros aspectos importantes, porque se debaten también, se introducen diferentes cánones, como se les llama. Por ejemplo, el canon número 6 de esta ley que se establece allí, que habla acerca en cuanto a la jurisdicción que tienen los diferentes obispos en sus regiones, pero también el canon número 20 establece definitivamente la fecha en que se va a celebrar la Pascua cristiana, que todavía no se ponían de acuerdo, porque unos la celebraban en diferentes fechas. Y vemos que se están estableciendo leyes de lo que ahora se debe de creer, lo que se tiene que hacer. Y el que se salga de estas reglas no sería cristiano, sería en este caso anatema. Sería echado en este caso. Por lo tanto, estamos viendo la fuerza y la importancia que tuvo este concilio en decisiones importantes. Y vamos a tener de que en este caso no concluyeron las disputas, porque todavía continuaban las disputas, porque no estaban claros tampoco la terminología utilizada para explicar estos conceptos.
Y vamos a tener de que siguieron las demás conflictos, otros concilios en cuanto a la elección de obispos, en cuanto concilios que se contradecían unos a otros, criticándose unos a otros, opuestos obispos contra obispos, y en muchos casos, de manera incluso sucia, actuaban y se estaban tomando ya una fuerza política importante. Sucede entonces de que incluso vamos a tener de que hubieron figuras importantes como en la figura de San Atanasio en Egipto, que era un defensor de este credo de Nicea. Van a tener escritos importantes apoyando a este credo de Nicea y hablando acerca de la importancia de reconocer a la figura del Hijo como Dios. El Hijo es Dios de acuerdo a este nuevo texto. Ahora la cosa no acaba aquí, porque los que van a dar, vamos a decir, conclusión o van a mejorar o van a, como dice, se dice en inglés, un update, que van a hacer una mejoría a ese credo, se va a surgir luego, un siglo después, medio siglo después, y van a celebrarse otro concilio, el concilio de Constantinopla, del año 381. Y aquí hay otro concilio porque hay otro problema. Se está debatiendo aquí, se debatió en el concilio de Nicea el problema de el Hijo con el Padre. Bueno, si el Hijo es Dios o no es Dios, todo ese tema se estaba debatiendo. Pero el asunto es, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? Porque habían dejado al Espíritu Santo atrás. Decían ahora otros padres aquí de la iglesia importantes, tres figuras principales, Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa y Gregorio de Nicianzos. Trajeron ahora otro problema, y el problema del Espíritu Santo, porque ellos decían, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? Es Dios, es igual al Hijo, igual al Padre, porque dice el texto que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si hay que bautizar en el nombre del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo es Dios también. Y aquí viene otro problema, y viene este otro concilio, ya le mencioné, el concilio de Constantinopla del año 381. Y un poquitico antes de esto surge otro asunto importante. Toma el poder un emperador. En el año 379, el emperador Teodosius, Flavius Teodosius Augustus, toma poder y en el año 384 se convierte en emperador absoluto del este y del oeste, de todo el imperio romano unificado. Y Teodosio era un cristiano piadoso, devoto, educado en España, de una familia de padres que aceptaban el credo de Nicea. Lo primero que hace Teodosio cuando llega a Constantinopla, la capital del imperio, es llamar ahora al obispo Arriano de la ciudad, porque luego del concilio de Nicea, diferentes ciudades tenían ahora dos obispos, unos que apoyaban el concilio de Nicea, lo que se salió de allí es el credo de Nicea, y otros que seguían con apoyando la ideología de Arrio. Teodosio, ahora como emperador y con poder absoluto, llamó a, en este caso, al obispo Demófilus, que era el que estaba al frente de Constantinopla. De hecho, los arrianos por más de 40 años tenían dominado a las comunidades cristianas allí, y el emperador lo llama y le dice: o aceptas el credo de Nicea o dimite como obispo de la ciudad. Dice el texto que Demófilus, por supuesto, dimitió, y dice el texto que le quitaron todas las iglesias a ellos, tuvieron que marcharse a las afueras de la ciudad, o unas iglesias a las afueras de la ciudad, y las iglesias de allí se las entregaron a los miembros, en este caso obispos y otros feligreses que apoyaban el concilio de Nicea. Por tanto, vemos cómo un emperador nuevamente vuelve a meter la mano, manipula las cosas, apoya un bando y va, en este caso, derrumbando a otros. Y estamos viendo aquí la manipulación del gobierno en asuntos religiosos. La cosa no queda aquí. En el año 379 hay un concilio en Antioquía. Allí se le dice al emperador: es momento de unificar el este con el oeste. ¿Y qué sucede? Teodosio también, igual que Constantino, él mismo, con autoridad, manda a que se celebre un concilio, convoca un concilio, y es lo que ya les mencioné, el concilio de Constantinopla del año 381, convocado por el emperador, algo que solamente son asuntos religiosos. Ya el emperador tiene potestad aquí también de meter la mano, y dice el texto de que ahora se debatería el asunto del estatus
del Espíritu Santo con relación al Padre y al Hijo. Y tenemos por fuentes posteriores, porque se va a celebrar luego el famoso Concilio de Calcedonia, y allí es donde se va a citar las fuentes que tenemos en cuanto a lo que salió del Concilio de Constantinopla del año 381. Y tenemos entonces de que el Concilio de Constantinopla tuvo tres cambios importantes, o actualizaciones al Concilio de Nicea, correcciones si le podríamos llamar, o actualizaciones. Tres aspectos importantes. Uno, primeramente, la sección que al final del Concilio de Nicea se declaraba anatema aquellos arrianos, la condena a los arrianos, eso se borró de este nuevo concilio, ya no hacía falta. Otro aspecto importante que se introdujo es la sección que habla ahora con el Espíritu Santo. Aquella vez fue el Padre el Hijo, ahora el asunto del Espíritu Santo se hay que debatirlo. Y se debatió de hecho diferentes cláusulas dedicadas a todo este tema. Y otro aspecto importante es que se quitó la frase aquella de la famosa ousía, recordemos aquella palabra griega ousía, o sea, donde dice de la esencia del Padre, que es lo que se traduce, se quita, pero se mantiene en este nuevo credo ahora, se mantiene la expresión homoción en griego, que en este caso es importante. Lo que los investigadores se debaten es por qué se quitó aquella parte de ousía, pero se dejó moción. Y es que, dicen los investigadores, esta es una variante que dice, que bueno, porque el concilio el credo de Nicea en aquel caso, no era como un texto invariable que no podía ser modificado, sino que es un texto que la finalidad era afirmar que el Hijo era Dios. Esto es lo más importante que había que afirmar allí. Por tanto, ahora, y esto ya lo aporto yo en este caso, porque si quitas esta palabra de ousía, que viene a venir de esencia del Padre, pero dejas homoción, lo que estás es fortificando o reafirmando la idea. Recordemos que ousía es aquellos que dicen que la esencia del Hijo, o que el Hijo venía de la misma esencia del Padre. Venía de la esencia del Padre. Homoción es el texto que dice, el Hijo es la misma esencia que el Padre, o sea que el Hijo es Dios. Por tanto, la aportación que hago yo aquí es que de hecho, perfectamente podían quitar a ousía, porque con ousión están afirmando, olvídense ya de que el Hijo viene, el Hijo es de la misma esencia que el Padre, el Hijo es Dios, ya olvidemos de que viene, el Hijo es Dios, por tanto eso es lo que hay que creer ahora. Y de hecho reafirma todavía más esta nueva creencia o teología. Aquí no había de que nadie creía algo diferente. Usted tiene que creer esto ahora si quiere ser un cristiano. Y si está, vemos que hasta el gobierno, todo el imperio, tiene esta forma de pensar. ¿Qué más le queda a la persona que aceptar lo que dice el emperador y lo que dicen los obispos? Por tanto, vamos a tener de que ahora se afirma que el Espíritu Santo también es Dios. Aquí no queda claro si el Espíritu Santo era divino 100%, y esto es un problema, entiendo que son temas difíciles y complicados de comprender en este vídeo, requieren más interpretación y quizás estudio, pero recordemos y apuntando aquí de que hubo 36 obispos que no creían que el Espíritu Santo fuese al mismo nivel que Dios, porque de hecho no creían que el Espíritu Santo debía ser adorado, igual que se adoraba al Hijo y al Padre, pero de hecho el credo que se adoptó en el Concilio de Constantinopla decía de que el Espíritu Santo tenía que ser adorado igual que se adoraba al Padre, igual que se adoraba al Hijo. Y de hecho la palabra en griego significa coadoración o co-glorificación. Por tanto tenemos aquí de que se consideraba al Espíritu Santo también Dios en este caso. Y vamos a tener de que son aspectos importantes, pero aquí vamos a tener por primera vez la aparición ya de la famosa doctrina de la Trinidad. Vemos cómo se fue incorporando la doctrina. Se debatió en Nicea, Padre e Hijo. En el Constantinopla se agregó el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos? La Trinidad. Por tanto, la unión del Concilio de Nicea con el Concilio de Constantinopla va a dar lugar a la famosa creencia de la Trinidad. Y estamos viendo que no era una creencia primaria, sino que se crea con el paso del tiempo y de los siglos dentro del pensamiento cristiano. Y vamos a tener entonces
de que hay un aspecto importante que apuntar. Se decía de que el Espíritu procedía del Padre, pero que el Hijo, en este caso, era engendrado del Padre. Son términos que no son los mismos. Se mantiene el término homocios, pero se utiliza con cuidado, porque es importante este término que estaba, esta aclaración. Y tenemos entonces de que las cosas, por supuesto, no estaban tan felices para todo el mundo, pero ahora debía de aceptarse, de hecho, este nuevo credo, esta nueva fusión que se llamó, de hecho, al Concilio de Constantinopla, se le va a llamar, de hecho, es el que se le llama luego concilio o credo, perdón, al credo de Constantinopla, es el que se le va a llamar luego credo de Nicea, porque es la unión de ambos credos, y de hecho el nombre real completo es, cito textualmente, Nicaeno-Constantinopolitano, el credo Nicaeno-Constantinopolitano, es una palabra muy larga, por tanto, para acortarla, se le llama credo de Nicea, porque es la unión de ambos concilios, de ambos credos que se tomaron en ambos concilios. Y va a ser fundamental esta creencia, porque esto ahora ya mencioné, esto es lo que deben de creer los cristianos, y se acabó. De hecho, este credo va a ser tan importante que cada domingo, desde aquel momento del año 381 hasta este día presente, en las comunidades ortodoxas cristianas que se apegan al credo de Nicea, de hecho son la mayoría de los cristianos del mundo hoy día, en cada domingo y en las festividades, en el momento de la Eucaristía, introducen y recitan el famoso credo de Nicea, tal y como se estableció en aquella época. Por tanto, vemos la importancia que tuvo estos diferentes debates cristológicos en cuanto a la figura de Jesús, en cuanto a la figura del Espíritu Santo. La cosa no acabó aquí, ni mucho menos, porque ahora ya no se debatía el Hijo y el Padre, después se debatió el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué hacemos con María? ¿Qué hacemos con María ahora? ¿Es la Madre de Dios, la Madre de Jesús hombre? ¿En qué quedamos? El asunto de María también se debatió en otros concilios. Tenemos entonces, no solamente que la cosa no quedó ahí, hay que debatir ahora si María era virgen después de que dio a luz. Son tantos debates y tantos enredos que se fueron desarrollando internamente dentro del cristianismo, que se comprende, que requiere profundidad de comprensión. Pero es precisamente como estamos viendo, fue a través de tantos siglos, de tantos debates, de tantos concilios, como se fueron introduciendo las diferentes creencias, las diferentes cosas que ahora el cristiano tenía que creer y tenía que aceptar, y dieron lugar a la creación de un cristianismo con el paso de los siglos. Ya menciono que tomó casi 1000 años que el cristianismo tomase la forma que tiene el día de hoy. Por eso, todas las comunidades cristianas, repito, todas las comunidades cristianas de Occidente hoy son derivados de este pensamiento de la Iglesia Católica, aunque condenen a la Iglesia Católica hoy diferentes grupos, etcétera, son problemas internos de los cristianos, pero quieran o no, todas estas teologías o creencias que muchos dan por sentado, no saben, y es que se tomó tiempo en aceptar, en formularlas, en aceptarlas, en debatirlas, y que se introdujesen, y algunos creían, otros no, pero hoy día la gente cuando toma el texto, por ejemplo, de los evangelios, dice, ah, pero mira que claro, está aquí todo, ah, el Hijo de Dios, así, pam, pam, todo muy fácil, sí, parece, pero no fue así, y los primeros cristianos no creían tales cosas. Fueron diferentes debates, y con el apoyo del imperio, del emperador, se tomaron decisiones, se apoyaron grupos, se eliminaron a otros. El asunto es que incluso con el tiempo vamos a tener cristianos persiguiéndose unos a otros y masacrándose unos a otros si no aceptaban estos credos. Y esto también forma parte de la historia, lo veremos más adelante, porque ahora el imperio romano está de parte de estos obispos. ¿Y quién contra el imperio? Inmediatamente acaban con estas comunidades. Es una historia realmente larga, es complicada, son temas teológicos. Otra vez requieren mayor análisis. Todos estos temas siempre recuerdo que explicados desde el punto de vista de la historia, con todo respeto a la persona que crea en estas cosas, son asuntos religiosos. Los historiadores nos dedicamos solamente a explicar lo que sucedió, porque nada surge de la nada, así como así la gente cree que todo sale de momento. No,
todo se crea, todo se inventa, todo se formula. Por tanto, la figura de Jesús se repensó y se repensó y se reinterpretó hasta que se convirtió en el Cristo ideal. Y ya mencionamos que de un ser humano, un rabino judío, llegó al punto es que a la figura de Jesús llegó el momento en que hasta se le desjudaizó y se le alejó completamente hasta que el cristianismo se tomó como una religión o se convirtió en una religión independiente. Y de un ser humano, de un judío, de un rabino, de un profeta, de un mesías, de un hijo de Dios, llegó a ser Dios mismo ya. Para los cristianos, hasta este mismo día, donde es cierto que hay comunidades que creen que Jesús no es Dios, pero la mayoría de los cristianos sí tiene tal pensamiento y viene precisamente de aquí, de estos credos y de estos concilios. Y la teología de los arrianos fue perseguida, murió en su momento y fue revivida luego. Y en tiempo presente los arrianos modernos serían los testigos de Jehová, que en este caso creen que el Hijo es inferior al Padre, es una especie de divino, ahí casi llegando a Dios, ahí entre Dios y divino, pero no es. Y se le da veneración también en el sentido de que se le afirma divinidad, pero no igual a Dios. Una teología que ya la tenemos de los arrianos hace mucho tiempo. Sea como sea, hasta aquí con este vídeo, he tratado de resumir cuántos siglos, cuántos concilios, cuántos debates entre cristianos, pero siempre de la mejor manera, tratando de que sea un poquito comprensible. Es un tema que esta información debe de verse, este vídeo, varias veces. Son temas sensibles y además no solamente debe ver el vídeo, sino que debe además informarse, leer, y especialmente los documentos y fuentes antiguas. Hay muchísimo material al respecto. Gracias a todos por la atención. Nos veremos en un próximo encuentro. Saludos a todos.